هو الإسلام؟ ¿Qué es entonces el Islam? الإسلام هو الاستسلام بأن تفرد الله تسلم وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. El Islam es la sumisión a Allah Subhanahu exaltado sea y creer en los tres tipos de monoteísmo islámico. يعني لا يمكن أن يكون عندنا مسلم ويقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ أنت مسلم تسلم تطيع الله سبحانه وتعالى ولا تعصي لا تقول لماذا أفعل هذا ولماذا أترك هذا. Entonces no es posible que seas musulmán y digas algo como ¿por qué hacemos en el fajr dos oraciones y no tres? ¿Por qué tenemos que hacer esto y por qué tenemos que hacer aquello? No, el musulmán se somete a las órdenes de Allah y es obediente con las órdenes de Allah. المسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. El musulmán tiene que obedecer las órdenes de Allah y no debe desobedecer sus órdenes. المسلم لابد أن يتميز عن اليهود والنصارى والمجوس عن الكفار. Y el musulmán debe diferenciarse externamente e internamente los cristianos, los judíos y los ateos. ¿Hal mu'taqad al-yahud huwa mu'taqad al-nasara? ¿Acaso las creencias de los judíos son las mismas que las creencias de los cristianos? La. De ninguna manera. إذن لابد أن يكون معتقد أهل الإسلام غير معتقد اليهود والنصارى. Asimismo, la creencia de los musulmanes es diferente a la creencia de los cristianos y los judíos. مكان العبادة أيضا مكان عبادة اليهود غير مكان عبادة النصارى غير مكان عبادة المسلمين. Por ejemplo, el lugar de la adoración de los judíos es diferente a los cristianos y también es diferente al lugar de la adoración de los musulmanes. كذلك حتى في اللباس لباس مثلا المرأة المسلمة غير لباس المرأة اليهودية والنصرانية. Asimismo, la vestimenta, por ejemplo, de la mujer, la vestimenta de la mujer musulmana es diferente a la vestimenta de la mujer cristiana o judía. لكن لا يعني هذا أن المسلم يتعدى على الكفار بالسب القتل لا. Pero eso no quiere decir que el musulmán agrede al cristiano o al judío o al ateo de ninguna manera. لابد أن نبين لهم الإسلام. El musulmán debe aclarar y explicar qué es el Islam. ننصح للكفار. Aconsejar a las personas que han rechazado la verdad. نخاف عليهم من النار. Hablarles sobre el infierno y el castigo en él. ندعوهم إلى الدخول في الإسلام. Invitarlo al entrar al Islam. نعاملهم بحسن الخلق. Tratarlo con la mejor ética.